nace, como nacieron los pueblos mágicos al interior de nuestra selva allá por los años 20, y tuvo la misma oportunidad de prevalecer o desaparecer como otros tantos que hoy quedan en el recuerdo de las contadas personas que vieron su fugaz vida. Vivieron hasta cuando el río decidió que mueran. Atalaya se aferró y luchó por sobrevivir, y el río respetó su bravura y se inclinó postrado para verlo florecer. Atalaya, según la lengua española, significa observatorio o posición desde donde se observa un gran panorama. Atalaya es el significado español de lo que significa Beitiaricu, palabra indígena que quiere decir el que mira, el que descubre. Y en efecto, desde tiempos remotos, Atalaya contempla y descubre permanentemente la cordillera andina, los innumerables ríos amazónicos y las poblaciones en sus límites con el Brasil, en una encrucijada de fronteras e infinitas posibilidades que se abren para recibir un prometedor futuro. Beitiaricu es el nombre conocido más antiguo de la enigmática Atalaya, a la que se le conoció también con el nombre de Buena. Luego se llamaría San Pablo de Atalaya, otros la conocían como Puerto Raimondi, después como Villa Atalaya, y hoy simplemente Atalaya. Beitiaricu fue un pueblo enigmático, y para los guerreros ashánincas, para los piros, yaminaguas, para los amahuacas, para los machiguengas, nahuas, para los chacas y chipivos, era un terrible bosque imposible de penetrar. Los mismos guerreros incas lo consideraron como un valle impenetrable e inconquistable. Atalaya, con lo joven que es, ostenta una historia impresionante de pueblo aguerrido en pro de prevalecer su identidad, que ni los incas con su poderío, ni los capitanes castellanos con su insaciable codicia, lograron someter a los llamados salvajes, que defendieron con coraje su territorio. Por ello, su historia nos cuenta de un enfrentamiento constante contra el autoritarismo interno y externo. Las sublevaciones han sido permanentes en su territorio, desde la primera, la del cacique Mangore en 1674, para evitar que los franciscanos se apoderen del Cerro de la Sal. La más notable fue la del caudillo Juan Santos Atahualpa en 1742, quien avizoró temprano la integración mestiza. Y la última, y quizás la más sangrienta, fue la que libraron contra la subversión y el narcotráfico en defensa de su honor y su territorio. Atalaya se ubica en el departamento de Ucayali, en la parte centro-oriental del Perú, al oeste de Lima y a 256 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 38.425.75 kilómetros cuadrados, que la convierten en la provincia más extensa del departamento de Ucayali. Yace en torno a una loma en la margen izquierda de la confluencia del río Tambo con el Urubamba, donde nace el Gran Ucayali.
ciudad posee el esplendor caluroso de una ciudad que ha crecido, una ciudad que quiere avanzar. Ahí están sus argumentos. Un parque que mezcla la modernidad con su historia indomable en la figura del último inca Juan Santos Atahualpa. La belleza misteriosa de la mujer atalayina que lucha al lado del guerrero sin perder su gracia y encanto exótico. La mística iglesia y su antiguo campanario donde se reúne el pueblo a profesar su fe. El municipio de sobria arquitectura que contrasta fuertemente con las casas lugareñas de estilo propio y pintoresco, de madera y calamina. En Atalaya se respira una atmósfera de paz, aislada del mundanal ruido por un cinturón de ríos que la rodean, convirtiéndola en una particular isla de la Amazonía. La vida aquí se rige principalmente por los ciclos de la naturaleza. Su cosmopolita población está fuertemente marcada por los rasgos y costumbres de los hombres de la selva, reflejada en la variedad de frutos comestibles que hacen de su tierra un verdadero paraíso que complementa la exótica belleza de sus mujeres como un regalo de ensueño para los ojos del viajero. Uno de los atractivos turísticos más cercanos que tiene Atalaya es la quebrada y comunidad nativa de Aerija, distante a 7 kilómetros al norte de la ciudad. En esta aldea se encuentran asentados los nativos Ashaninkas, pueblo milenario que subsiste conservando sus ancestrales costumbres. Y entre los numerosos grupos étnicos de la Amazonía, son precisamente ellos los más numerosos. Los rasgos fenotípicos de los nativos son muy parecidos al asiático y son, además, fáciles de distinguir. Tienen el cabello lacio, piel trigueña, ojos achinados y algo contraídos y una estatura promedio de 1,65 m. Los nativos confeccionan sus propias vestimentas. Su prenda típica es la kushma, especie de túnica de una sola pieza confeccionada con hilos de algodón teñidos, por lo general de color marrón y que los cubre del cuello a los talones. El cuello de la kushma de los varones es de forma triangular, mientras que el de las mujeres es ovalado para facilitar la lactancia. Sus viviendas son construidas sobre troncos y palos, con pisos de pona a manera de parquet y techados con hojas de palmeras de la región. Son pocos los que cubren toda el área de la construcción para evitar la incidencia directa del sol, el viento o la lluvia, prefiriendo dejarlo libre. Al lado de la vivienda se encuentra la infaltable fogata, donde preparan sus alimentos y además les sirve de abrigo. El machismo es evidente en los nativos. Ellos son los únicos autorizados a tomar decisiones tanto en casa como en la comunidad. Incluso en cualquier tipo de reuniones, los varones se reúnen en grupos separados del grupo de damas. El matrimonio entre los nativos es muy precoz. Las mujeres se casan al promediar los 15 años y los varones a los 17, aunque se dan casos no muy aislados de parejas muy jóvenes en donde la mujer apenas tiene 11 años. Los nativos se caracterizan por proteger la selva y sus recursos. Tan es así que sus caminos apenas son tímidos senderos que cruzan por el bosque. Viven en pequeñas comunidades aisladamente uno del otro, para que los recursos que extraen del bosque puedan renovarse en forma natural. Cazan animales que solo le van a servir de alimento, viviendo de esta manera en perfecta armonía con la naturaleza. Es muy común encontrar diversos animales silvestres convertidos en mascotas, como este pequeño sajino o guangana que olfatea curioso a los visitantes. La bebida oficial de la selva peruana es el masato, preparado con yuca o cañiri y camote morado o coricha,
el cual se prepara en un recipiente donde se amasa la yuca sancochada y luego se le agrega el camote crudo y masticado para ayudar a la fermentación. Luego se deja madurar o fermentar, cubriéndolo con hojas de plátano. La yuca es su principal alimento, asada o sancochada, y lo acompañan usualmente con carnes que provienen de la caza o de la pesca. Estas, la caza y la pesca, son actividades muy practicadas por ellos, siendo diestros en el uso del arco y la flecha, aunque también colocan trampas y usan escopetas, recorriendo grandes distancias hasta encontrar su presa. Un hábito importante en ellos es el deporte, siendo infaltable una cancha de fútbol y vóley en toda comunidad, además de la natación, que practican en esta hermosa quebrada que nace en las montañas y que transporta frescas y cristalinas aguas por su lecho empedrado, formando profundas pozas al cual grandes y chicos concurren a refrescarse. Muy cerca a la comunidad nativa de Aerija se encuentra uno de los más importantes atractivos arqueológicos con que cuenta la provincia de Atalaya, Tambo Uscho. Tambo Uscho, que en el idioma quechua significa refugio perdido, es una garganta natural que se encuentra en una olla geográfica de incomparable belleza, donde florecieron antiguas civilizaciones de las cuales aún emergen vestigios guardados celosamente por la tupida maleza selvática. Durante el recorrido por esta hermosa vereda tropical, se pueden apreciar exóticas formas de vida, como este panal de la avispa carnicera. Estos adornos, que cuelgan de lo más alto de los árboles, son los nidos del paucar, los mismos que son elaborados con barro, plumas, pelos y fibras vegetales. La flor del chimbillo, frondoso árbol de frutos comestibles que cuando florea se cubre totalmente de blanco. Este árbol que observamos ha sido anudado por la naturaleza y crece extrañamente de costado. Este es el riachuelo subterráneo de Kipatsiari, que en idioma ashaninka significa aguas turbias, aunque paradójicamente son muy cristalinas. Nadie sabe de dónde viene y según nos contaron algunos nativos del lugar, en el lecho del riachuelo siempre se encuentran estas pequeñas hachas de piedra, así como otros restos fosilizados que son traídos en cada crecida. Este es el famoso guairuro, semilla especial que contrasta el brillante color rojo y negro. Con ellas se confeccionan los collares y adornos que ostentan los nativos en su vestimenta. Además, son amuletos contra diversas supersticiones. Aquí está la bayuca, peludo gusano cuyos urticantes pelos segregan ácidos que producen dolorosas irritaciones. Lo mejor que podemos hacer es dejarla pasar de largo. Uno de los frutos que admira a los foráneos es este limón de la selva. Vean nada más qué limón, y los hay más grandes.
Esta enorme protuberancia que hay en el árbol es el panal del comején, una especie de termita que come la madera y es un verdadero manjar para las aves de corral. Lo que más llama la atención en la selva son los gigantescos árboles que con sus frondosas copas impiden la entrada de la luz del sol. El túnel donde es con los luces, pues, y eso es una parte muy linda. Mira, acá está la foto. Acá es el hueco. ¿No? ¿Qué hay ahí dentro? América del Sur, dibujo de muchas cosas. Me imagino que ha sido algún lugar de Inca, pues, y hace buen tiempo que nosotros estábamos aquí trabajando. Este es un lugar donde realmente... La entrada o puerta de acceso al túnel es muy pequeña, casi imperceptible a simple vista, y pese a ello hay una buena ventilación debido a posibles respiraderos que deben existir al interior. El exterior no presenta elevación alguna. Tácitamente el túnel se dirige hacia abajo, es decir, hacia dentro de la tierra. En este lugar se encontraría, según antiguos relatos y creencias, la tumba de Juan Santos Atahualpa. De ser así, se estaría develando uno de los grandes enigmas de la historia peruana. Tal creencia tiene su principal fundamento precisamente en la historia que cuenta cómo el famoso caudillo del siglo XVIII se refugiaba en la selva para borrar su rastro a las tropas coloniales, hasta el día en que nunca volvió a salir de ella. De alguna manera, sus restos llegaron hasta aquí y supuestamente junto con alguno de sus principales lugartenientes fue enterrado en el interior del túnel hace más de 200 años. ¿Fantasía o realidad? Lo cierto es que tal argumento significa un poderoso aliciente para incursionar en esta garganta natural que ha sido habitada por antiguas y míticas civilizaciones. Al interior del túnel, oscuro y tenebroso, se abre esta amplia sala habitada por inquietantes murciélagos que revolotean asustados ante nuestra presencia. Esta hendidura en la roca tiene la forma de un órgano sexual femenino y a primera vista parece haber sido labrada por algún anónimo artista primitivo. Nos hace recordar a la que se encuentra en las ruinas de Genjo, en el Cusco, con las mismas características, pero de dimensiones mucho más grandes. Mira esta piedra, cómo brilla, me parece oro. Esta es la puerta de acceso al túnel principal, a donde por primera vez se está haciendo una expedición, así que no sabemos lo que vamos a encontrar. Esta es la parte interna del túnel. Extrañamente,
Ya no hay murciélagos. Estas entradas laterales tampoco sabemos hacia dónde van. El techo tiene unos 3 metros de altura y permite un fácil desplazamiento. Aquí tenemos una fuente de aguas subterráneas muy cristalinas y frescas. Estos animalejos son unos camaroncitos de río que se encuentran en abundancia a lo largo del curso de agua, posiblemente debido a la ausencia de depredadores. Al seguir avanzando y siempre en descenso, llegamos a un lugar realmente bello. Esta hermosa fuente, visiblemente labrada en la dura roca, es una prueba más del paso del hombre por estos lugares. Estas límpidas y frescas aguas nos invitan a refrescarnos y, por supuesto, las primeras en caer en la tentación son nuestras bellas acompañantes. El techo de este túnel, curiosamente, no presenta estalactitas, dando la impresión de haber sido labradas para dar más belleza al cielo raso. Alrededor del túnel de Tambouscho se tejen diversas historias. Una de ellas sostiene que el túnel llegaría hasta el río Quillabamba en el Cusco, pero eso supondrían 250 kilómetros de recorrido, algo realmente difícil de creer. Otros afirman haber caminado durante días y días por el oscuro túnel, hallando esculturas de piedra, calaveras y tumbas, alguna de las cuales podría ser, quién sabe, la tumba de Juan Santos Atahualpa. Lo cierto es que el lugar ha sido antiguamente habitado por el hombre, y la duda nos acompañará hasta realizar una expedición más completa que permita descubrir los secretos de este enigmático lugar que concita el interés de propios y extraños, pues al transitar por él ingresamos a un oscuro y misterioso sendero que no parece tener fin. Uno de los principales medios de transporte en Atalaya es el fluvial, existiendo diversos tipos de embarcaciones que van desde las canoas con remos y tangana, utilizadas generalmente por los nativos. El pequepeque, cuyo nombre es onomatopeico y repite el ruido del motor que lo impulsa. Peque, 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 peque. ¿Ah? Los botes de madera con motor fuera de borda, de diferentes tamaños y potencias. Las grandes embarcaciones interprovinciales de carga y pasajeros y, por supuesto, los veloces y potentes deslizadores construidos en aluminio que permiten la práctica del esquí acuático.
tengan miedo a las chicas, pues. Las chicas no pican, ¿eh? ¡Loro! Esta vez nos dirigimos en un bote con motor fuera de borda con dirección a la quebrada de Canuja. La quebrada de Canuja está ubicada en la margen izquierda del río Tambo, al sur de la ciudad, y es una vertiente de origen subterráneo que tiene aproximadamente 5 kilómetros de recorrido. Aproximadamente a 500 metros de la orilla del río Tambo se encuentran estos enigmáticos petroglifos que alguna cultura milenaria, presumiblemente chachapoyas, ha dejado como mudo testigo de su paso por estas hermosas tierras. Este vestigio arqueológico presenta figuras acanaladas de estilo arabesco y símbolos que los lugareños llaman letras entre comillas. Y según algunos estudios realizados en la zona, tendrían una antigüedad de 3.500 años. Ahora nos dirigimos hacia la quebrada de Canuja. Como pueden apreciar, la vegetación es tupida y de bello colorido. Colorido que se incrementa con la indumentaria típica de estas bellas muchachas. Esta es la quebrada de Canuja, bordeada por un tupido y verde bosque que parece cubrirla por completo y que resalta la nitidez y blancura de sus aguas. Una característica especial de las frescas aguas del Canuja es su color azulado, posiblemente por la presencia de algún mineral que además permite abundancia de peces. Esta es la represa de la central hidroeléctrica de Canuja, obra de ingeniería actualmente en construcción y que muy pronto estará dotando de energía eléctrica a toda la ciudad. Por ahora, la usamos como improvisada pasarela de modelaje. Seguimos avanzando con no pocas dificultades por medio de una enmarañada selva virgen para arribar a la naciente de la quebrada. ¡Hija! ¡Esta es la danza de los yaguas! ¡Ruge, chileno!